Fuerza Aérea. En una de las modalidades creadas por Antonio Peña, que en paz descanse, lucharán en la modalidad oscuras. Bienvenidos a este histórico evento, a 3 años del fallecimiento de Antonio Peña Herrada, fundador de la AAA. En uno de sus logros, estar en este magnífico escenario, donde Rafael Cano en la producción y dirección, Moy Hernández en la asistencia, un profesional equipo técnico, y quienes tenemos el privilegio de servirle, Jesús Zúñiga, y también el doctor Alfonso Morales, internacional al 1000 por 1000. Gracias, Arturo Rivera García, ídolo de Minatitlán. Amables amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando el evento cumbre en el escenario más importante de México, Jesús Zúñiga González. Gracias, doctor Alfonso Morales. Esta es la emotividad de una modalidad que ha quedado en la historia grabada. En este aniversario luctuoso de don Antonio Peña Herrada, aquí estamos recordándolo como él se merece, como un gran hombre creativo con un don de lucha libre como nadie lo tiene, lo ha poseído en la historia. Laredo Kid, el capitán de la Escuela del Aire, de la Real Fuerza Aérea, castiga al capitán del Poder del Norte. El público no le niega el aplauso, mi querido Arturo Rivera. Exactamente, vea usted la modalidad de lucha oscura. Nosotros estamos para servirle y les diremos quién es quién. Y aquí por lo pronto se la están rifando sobre Río Bravo, que es el que sale de Nuevo Laredo. En la tribuna, como siempre, acompañando a sus niños, el doctor Francisco Cantú, recién festejó con su cumpleaños. Y vamos a ver esto, que es emoción plena. Ahí está el vuelo mortal hacia el frente para castigar al capitán, doctor Alfonso Morales. Claro que sí, Jesús Zúñiga González. Mientras tanto, el tirantes Melandrín, vaya forma, vaya repetición. Un mortal enorme, Arturo Rivera. Efectivamente, promotor del escándalo, Laredo Kid, este es Argenis. Mire nada más, el hermano menor, este sin conflicto, sin broncas y con una capacidad enorme. Sin estrellatos y con una pulcritud a la hora de luchar y una carrera que va ascendente. Mire nada más lo que hace Argenis sobre Tito Santana. Saludos también al queridísimo Manuel Cota Muñoz, el Mocho. ¡Qué salto de Argenis! Lo estábamos diciendo. Y aquí el otro de la Real Fuerza Aérea, chaparrito pero picoso. Atomic Boy es el que ingresa a relevo, Arturo Rivera. Amigos, estamos en Monterrey, la Arena Monterrey, uno de los lugares más modernos con capacidad para 17.000 personas. Hoy nos acompañan más de 12.000, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, y para un evento de esta magnitud, un escenario majestuoso, vea nada más la forma magistral, enorme, este que es el ganador, Arturo Rivera García, Jesús Zúñiga González, del torneo Alas de Oro de Zona de Fútbol a través de nuestra casa Televisa Deportes, Arturo. Exactamente, y el chavito poniéndole todo y haciéndolo de maravilla. Aquí están derribando, quiere volar. Vea usted cómo las cuerdas también, se nota la fosforescencia, y aquí volando sobre esta mesa de trabajo. Qué bien están los tres técnicos volando. Argenis, Atomic Boy y Laredo Kid. Laredo Kid, aquí está la repetición, vean nada más. Hay que atreverse a hacer esto, no cualquiera. Definitivamente, es el espectáculo y además el compromiso grande que sienten los 6 integrantes de esta lucha que calienta la lona, que abre el programa para agradarle a toda la gente, a los regiomontanos que de por sí pues son exigentes, conocedores de la lucha mundial. Ahí van ahora los de la Real Fuerza Aérea, Laredo Kid el primero en arriesgar. Ahí se va a lanzar con todo, doble giro, mortal, y en la otra esquina también Atomic Boy. 1, 2, 2, 2, 2, solo 2, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, vaya drama, vaya entusiasmo, vaya rojo. Amables amigos, esta es la nueva savia de la caravana estelar AAA y en ellos Antonio Peña Herrada confiaba, Arturo. Exactamente, y quizá el primero de los que nos sorprendió fue Laredo Kid. Vea, también los rudos vuelan y lo hacen de manera espléndida. El Tigre Cota voló, voló, voló y cuenta el hijo del Tirantes.
Tiene que contar, no hay nadie. La gente lo recrimina. Pero aquí está la repetición del vuelo de Tito Santana, de Río Bravo. Y por supuesto también del Tigre Cota. Este es Tito Santana sobre Argenis. ¡Qué clase de empellón en el pecho! ¡Qué clase de golpe! Gilberto Alfonso. Gracias, José Arturo Rivera García. Aquí tienen Argenis, que es sometido. Si hay un trío que ha sido una consolidación espectacular, son estos hombres del Río Bravo, indocumentados y no, que les consiguió el pasaporte Arturo Rivera García, pero son garantía, Jesús. Y lo son, de forma que aquí están presentándose en el programa máximo de la temporada, doctor Alfonso Morales, Atomic Boy. A pesar de ser más pequeño de estatura de cualquiera de los cinco hombres adicionales con los que ha tenido que pelear, ahí está ahora, mostrando su valentía. Qué patadas destaque, y además esa proyección para castigarle las cervicales. Así se comportan los rudos. El puro estilo del poder del norte, Arturo Rivera. Sí, señor. Y no queda nadie de nueva cuenta sobre este exadrilátero. Cómo queda lastimado el pequeñín Atomic Boy. Entre paisanos se vean. Laredo Kid recibiendo carga de dinamita en la humanidad. Autores de la misma, ya lo saben. El poder del norte. Qué buena tercia logró conjuntar. Uy. Y es que nos decía la licenciada Marisela Peña, pues que si estos jóvenes ya estaban, los seis que están aquí están para dar el paso más adelante, ¿no? No, no son de los que se van a quedar en la orilla. Arturo Rivera, amables amigos, tenemos a seis gladiadores realidad. A seis elementos, Jesús Zúñiga González, que vienen de la fragua de la caravana estelar. Y hoy, amables amigos, en este evento cumbre, no cualquiera aparece con este aplomo y con este oficio, Jesús. Exactamente, doctor Alfonso Morales, es justo lo que usted menciona. Y ahora seguiremos observando el gran esfuerzo que hace la tercia de los rudos para acabar uno a uno con los técnicos. ¿Se podrán? ¿Lo podrán lograr? Eso lo vamos a descubrir en cualquier instante. Mientras tanto, reorganiza la estrategia. Viene Tito Santana, Río Bravo, apoyando este castigo. Vaya dolor que le provocan en la parte media del cuerpo, en el plexo solar. Mortal hacia el frente de Tito Santana, jugándose la vida entre las cuerdas. Así queda Argenis, mi querido Arturo Rivera. Decíamos que estos nacieron para no dejarse sorprender, y a pesar de ser rudos, mi querido doctor, se la rifan como técnico. Efectivamente, esto habla de que hay una infraestructura técnica. Un buen gladiador es el que domina los dos estilos y que ninguno desentona. Y aquí tienen ustedes a este que es el trío de Río Bravo, como ya lo apuntó Arturo Rivera. ¿Quién no va a recordar a Moncho Cota cuando estuvo en la caravana estelar? Y Antonio Peña tuvo fe en él, Jesús. Definitivo, y lo recordamos en sus salidas, con la música característica del norte. Y él siempre tenía una forma de representarse a sí mismo, con diferentes disfraces, tendencias, gestos, maneras. Cómo posaba, la gente realmente se enganchaba con esa personalidad, Arturo Rivera. Exactamente, bien recordado y bien amado el Mocho Cota. ¿Cuántos de por aquí, de los consagrados, han pasado? De muy cerca nada más, sangre chicana, recordarlo, luchadorazo. Ay, 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 qué caray, cómo no. Los vuelos que se suceden uno a otro, Atomic Boy. Ingresa Laredo Kid, toma a Río Bravo, lo quiebra de esa manera. Y lo tienen los tres técnicos, a la una, a las dos, y lo destrozan prácticamente, doctor. Efectivamente, Arturo Rivera García, ahora que has hablado de Andrés Richardson, sangre chicana, es el genuino rey del escándalo, Jesús. En efecto, doctor Alfonso Morales, qué recuerdos tan inmemorables tenemos ahora. Grandes estrellas de la lucha y de esa época en donde los ídolos se convertían en leyendas. Después de grandes luchas, ahora estos jóvenes están escribiendo su historia, y vean cómo lo hacen con la acrobacia, lo hacen con la valentía, con el coraje, con el honor, con el amor a la lona que le tienen de la triple A. Este es Atomic Boy. Solamente se queda entonces Laredo Kid y Río Bravo. Esto puede definirse. Batalla de modalidad oscuras, batalla que abre el programa en este aniversario de Héroes Inmortales, Arturo Rivera. Exactamente, recordando a Toño Peña, 3 años de su fallecimiento. Se está desquitando. Aquí vemos el vuelo espectacular de Argenis sobre su rival, que se queda aquí tirado, que es el Tigre Cota. Ah,
vamos a la acción porque se levantó Río Bravo.